Un miércoles más a Mente Psíquica Radio. Merced, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Bueno, hoy es un día especial porque vamos a hablar sobre un proyecto que vamos a empezar a, a realizar ahora en el próximo año. Un año que llega cargadito de novedades, ¿verdad, Hugo? Porque vamos a trabajar. Eh, en base a los conocimientos que hemos ido obteniendo, las investigaciones, y sobre todo vamos a transmitir eh, al mundo entero, a las personas que, que nos quieran escuchar o ver, vamos a transmitir el mensaje de las vivencias a través de la mediunidad y de las capacidades psíquicas, vamos a enseñar al mundo las historias de, de personas que han tenido experiencias con con el otro lado, vamos a poder transmitiros lo emocionante que es entender que hay diferentes estados del tiempo, donde a través de nuestros estados de conciencia, la mente, podemos disfrutar y asimilar ciertos hechos que, que suelen suceder. Y vamos a disfrutarlo de, de mano de grandes profesionales, porque Hugo... Hoy, ¿qué es lo de, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Hoy vamos a presentar, como tú decías bien, nuestro próximo proyecto, que es una webserie eh, que vamos a estrenar en, en YouTube próximamente, donde vamos a hablar sobre, pues sobre lo que más nos gusta, o una de las cosas que más nos gusta, que es, que es la mediumnidad. En, en los diferentes capítulos haremos un recorrido, eh, digamos como si fueran diferentes estaciones eh, en nuestra vida, tanto hace, como hace mucho tiempo, cuando éramos pequeños, como en la vida actual, eh, vamos a contar con una serie de personas y todo eso será pues a partir de en el año 2020 la fecha exacta aún no la sabemos porque estos proyectos ya sabéis que, que o sea, no es que no haya que poner fecha pero eh, queremos hacerlo con calidad queremos hacerlo bien y queremos que el resultado final pues sea, sea bonito y que el mensaje que queremos trasladar llegue a, a quien le tenga eh, que llegar. Además de tener hoy con nosotros a grandes actores, a grandes personas, eh, vamos a tener más adelante los siguientes programas que... Que preparemos para, para este proyecto, vamos a tener a actores que van a colaborar también eh, en otros papeles, en el desarrollo de la historia de, de esas personas que nos han cedido esa historia, esa vivencia. Yo quiero comunicar que este proyecto es sin ánimo de lucro, es decir, nosotros no estamos realizando o vamos a realizar más bien una, una serie web. Para obtener nada económico, simplemente el beneficio es que podáis disfrutar de, de nuestras vivencias. Además, quiero destacar que incluso las personas que van a participar en el proyecto lo están haciendo sin ánimo de lucro. Agradecerles de corazón porque están cogiendo su tiempo, eh, organizando sus días para poder transmitiros a través del personaje y de esa preparación. Eh, espiritual eh, e incluso emocional que van a, a tener para llegar a vosotros. Y encantada sobre todo de poder ir presentando a nuestros compañeros de rodaje. Voy a empezar, <laughs> aunque suene mal, voy a empezar presentando a mi doble. Voy a presentar a Macarena Robledo. Voy a hablar un poquito de ella antes de, de saludarla. Eh, bueno, Macarena, eh, yo la conocí en un momento especial de mi vida. Nos hemos conocido, hemos intercambiado opinión en el tema relacionado, de, relacionado sobre todo en astrología, en temas de misterio. Hemos trabajado juntas ciertas terapias eh, relacionadas con las energías, las emociones. Y aquel día cuando yo sentí... Y vi a través de, de mi capacidad de clarividencia que, que se iba a, a, que íbamos a sacar a la luz lo que eran las historias, las vivencias a través de imágenes curiosamente apareció macarena <laughs> macarena que además bueno pues ella es eh, ella es alguien especial ya, ya lo podréis observar actúa en diferentes obras de teatro de, de madrid, a través de su comunicación, su voz nos llega en profundidad, no, nos hace sentir sensaciones, porque además se dedica al mundo del doblaje y es la que va a empezar a hablar y transmitirnos. En relación a este proyecto, ¿no Hugo? ¿Por qué está con nosotros? Buenas noches, Macarena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros y, y con nuestros oyentes esta noche tan especial. Bueno Macarena, yo he hecho así un pequeño resumen. Podría estar hablando porque tenemos realmente tenemos una biografía muy amplia de ti, que de hecho eh, en lo que es el inicio de, de la web serie eh, las personas que disfruten de, de las vivencias van a poder ver vuestras biografías, van a poder ver los, en las obras que habéis actuado y sobre todo bueno, pues conoceros un poquito más a nivel personal ¿no? con vuestras biografías. Macarena, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo, cómo te sientes al participar en, en este proyecto? Pues ahora mejor. <laughs> La verdad es que estoy súper contenta, súper emocionada eh, desde el minuto uno y, y bien lo sabes. Eh, Qué te puedo decir? Tengo muchas ganas de, de empezar y además, como tú bien has dicho, ¿no? Eh, empezamos desde, de, o sea, con el corazón, lo hacemos eh, sin esperar nada a cambio. Simplemente queremos que esto llegue a, a quien tenga que llegar, como ha dicho Hugo, y a los que no tengan que llegar, pues también. O sea, quiero decir, esto es una cosa que es un proyecto muy bonito. Eh, vamos a trabajar desde la ilusión, el corazón, en, poniendo toda la carne en el asador por nuestra parte como, como actores, porque creo que vale la pena, vale la pena que, que, que se hable de, pues, de esto, de la mediunidad y, y más concretamente pues desde, desde tu vivencia. Entonces, bueno, pues estoy encantada de la vida, de formar parte de este proyecto y, y me siento pues muy agradecida, además de que tú Quieras que, que haga de ti, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, la verdad es que juegas con ventaja, ¿no? Porque realmente ya hemos tenido una conexión muy directa, ¿no? Hemos podido mantener ese contacto anteriormente en otro tipo de actividad y nuestras mm. energías, bueno, pues se han ido conociendo. Y además, entiendo que, que sí. interpretar mi papel no te va a resultar difícil, porque además tienes eh, un perfil eh, espiritual. Eh, muy parecido al mío y yo parecido al tuyo, ¿verdad? Entiendo que además el tema de la mediunidad, capacidades psíquicas, es algo que no te viene de la hora. Eh, por lo que veo en la biografía, comentas uh -huh. que es algo que te ha inquietado desde, pues desde hace tiempo. Y sí. quería preguntarte, ¿el reto para ti con el tema de la serie? Es decir, eh, no hablamos de compensación porque ha quedado claro que es, son colaboraciones lo que vamos a, a realizar. Pero el reto para ti a nivel eh, mental, espiritual, o con este papel, ¿has interpretado alguna vez un papel de un medium, de un psíquico? ¿Qué reto? No. Qué, ¿Qué reto no, podemos encontrar? La verdad es que eh, es un reto en todos los aspectos. Creo que, como dices tú, que, que dices que no me va a resultar difícil, yo creo que sí, que no es nada fácil. Ningún papel es pequeño, ningún papel es fácil, creo que todos... Eh, Tienen su complejidad y una cosa de estas características creo que más todavía. Eh, no sé qué te puedo decir. Es que estoy, bueno, eh, investigando también haciendo mi propio trabajo de campo para, pues, para, para hacerlo lo mejor posible. Nunca había hecho nada parecido y tampoco había hecho un proyecto incluso a, a nivel técnico, no. O sea, frente a la cámara, porque yo vengo más del de, de teatro y la locución. Y frente a la cámara también es un reto como actriz, no solo a nivel personal. Entonces, bueno, creo que va a ser un proyecto bastante eh, pues eh, eh, que creo que me va a ayudar muchísimo en todos los aspectos, a nivel eh, como, como actriz, como persona, a nivel espiritual, en todo. O sea, me va a complementar muchísimo. Sí. Creo. Sí, porque además eh, estuviste eh, hace poquito eh, en una de las formaciones que, que estuvimos impartiendo en Madrid. Y aparte de poder obtener información, ¿no? Para también trabajar eh, tus capacidades psíquicas, como todo ser humano tiene. Yo lo que observé que, que también tomabas nota de, pues eso, de mis movimientos, de mi forma de expresarme, ¿no? O sea, de, de la recepción que tenía eh, los participantes con, con, lo que yo, con lo que yo estaba comunicando. Y es una parte de, de canalización, ¿no? Porque esa parte de sentir cómo el medium puede expresar y además llegar a, al participante de una formación, porque estamos viviendo en una época además poco empática, las personas están teniendo muy poco sentir, muy poco sentimiento y la mediunidad desde mi punto de vista eh, nos ayuda bueno, pues a desarrollar ese sentir a través de las manos, del cuerpo. Y es algo que yo detecté que, que tú observabas aquel día. Sí, por, por así es. Por otro lado, bueno, vamos a, vamos a dar paso, si os parece bien, para ya mantener un, un coloquio más, más amplio, a Pilar Molina. Pilar Mo, Molina, nacida en Valencia. Eh, Pilar Molina, que va a interpretar el papel de mi madre. Mi madre que además ha tenido que pasar tanto conmigo, no con esa parte de visiones, esa niña tan creativa, esa parte que vive en el día de hoy, mi madre eh, está viva en, en este plano y todavía sufre ¿no? las consecuencias de, de, de ver como su hija, pues es muy diferente a a ciertas personas, pero ojo, también le gusta mucho escuchar las historias que le cuento, porque además le gusta mucho el misticismo y, y el contacto, y cuando hablo con los familiares, transmitirle, porque le emociona mucho. Pilar Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, gracias por estar con nosotros esta noche. Pues la verdad que es un placer. Eh, sí. Es un placer. <laughs> ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo? ¿Cómo has visto el proyecto? Cuando aquel día hablamos, que además nos puso en contacto, también quiero destacar que Macarena ha ofrecido eh, bueno, una ayuda espléndida. Eh, ella ha ido presentando eh, a ciertas personas, me ha ido presentando a ciertas personas, eh, como si fuera una cartera de clientes, en cierto modo. Yo he ido sintiendo y aquel día yo hablé con Pilar y ¿qué pasó Pilar? ¿Cómo sentiste el proyecto? Pues desde que Macarena me escribió para, para ver si estaría interesada en el proyecto y me contó un poco, desde el minuto cero tuve un interés enorme, eh, tuve una vibración muy buena, me parecía súper interesante, eh, de hecho todavía pues, no os conocía ni a ti ni a Hugo, eh, la propuesta de proyecto me pareció mm, muy, muy interesante. Y tenía muchas ganas de, de poder hacerlo. Estaba tan agradecida con Maca. Mm. Y luego hablando contigo, pues la verdad que tuve una conexión muy buena. Y, y desde el momento uno la vibración ha sido muy positiva. Así que estoy con muchas ganas de experimentar, de, de atreverme ¿no? a conocer muchas cosas y a crecer. Y a vivir sensaciones, porque vas a tener que vivir las sensaciones de una madre que se ve con una hija que ve fantasmas, ¿no? O ve espíritus. Sí, sí. sí. ¿Has interpretado alguna vez? Porque, eh, bueno, en tu biografía tenéis una, una biografía, tenéis además biografías bastante amplias, eh, veo que eh, actriz de teatro, ¿correcto? Sí. Eh, ¿Has interpretado porque en la lista que me, que me envías. ...de tu recorrido profesional... ...no veo ningún personaje... ...que pueda relacionarse a... ...a psíquicos... ...o quizá, quizás por el nombre... ...el zoo de cristal... ...que parece... ...o, o otro que viene que es... Eh, ...terror y miseria del tercer... Eh, re, ...eso es... Eh, ...del tercer... ...no, es que... ninguno de ellos tiene que ver con nada psíquico... Eh, ...bueno, el zoo de cristal es una obra de Tennessee Williams que habla un poco de, bueno, de su biografía uh -huh. y, y nada, el tercer rec eh, habla de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no he, hasta el momento no he interpretado nada que tenga que ver con temas psíquicos, la verdad. Nada relacionado tampoco con intuición, eh, intuyo, ¿no?, por la descripción que me estás diciendo de, de las obras. Bueno, no obstante, eh, creo que la experiencia eh, va a ser muy positiva, porque yo te voy a dar el privilegio de, mm. de enseñarte a canalizar eh, lo que es, son las emociones ¿no? de, de un lado maternal, sobre todo decir que, que bueno, pues me fijé también mucho en ti porque eh, físicamente tienes un gran parecido a mi madre cuando, cuando eras más joven, evidentemente, y profundamente hay una conexión que me identifiqué mucho contigo. Había un, ese contacto que, que has mencionado, y de hecho, aquella noche, cuando estuvimos hablando de experiencias y demás, eh, cuando veía que vivías esas experiencias que yo te contaba, que muchas de ellas has vivido, sí. ¿no? Eh, de forma indirecta, por noticias de televisión y demás, pues hubo mucha más conexión. Muy bien, sí. pues ahora, si me permitís, voy a presentar a Hugo. Digo, uy, no, a Hugo, ¿no? Al doble de Hugo, que, que es. Alberto Novillo. Alberto Novillo, también actor de teatro, el que va a ser mi pareja. Bueno, pareja de Macarena. <laughs> pareja de Macarena. Y además que eh, se encuentra interpretando ahora un papel en una obra de teatro que a mí me encantaría ver, que es Bodas de Sangre. Buenas noches, Alberto. Muy buenas noches, Mercedes. ¿Qué ¿Cómo tal estás? estás? <laughs> Muy bien, encantada. Muy bien. Encantada de, de escuchar a mi segundo marido, a mi segundo marido virtual. <laughs> el roce ya lo tendrá Macarena contigo. Yo no, no puedo, ya tengo a, a, al auténtico Hugo, como digo yo. Alberto, sí, sí. ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal con, con esta experiencia que vas a vivir? ¿Qué tal el proyecto? Pues bien, estoy, estoy muy intrigado y muy expectante. Tengo eh, dentro de mí la sensación de, de impaciencia, de, de querer empezar ya, porque, porque realmente tengo muchas ganas de, de meterme en el proyecto, de, de embaucarnos, de que nos embauquemos ya en el proyecto eh, y empezar a... a ver qué es lo que pasa y, y por dónde lo queréis llevar. Porque lo que queréis contar me, me produce mucho misterio, me produce muchas cosas dentro de mi cuerpo y seguramente va a ser una experiencia única. Estoy viendo que además, aparte de tu currículum eh, como actor de teatro, veo que también te has enfrentado un poquito a lo que es la cámara, ¿no? En diferentes series que, que constan aquí en tu biografía. Es decir, que. A través de la cámara vas a estar, eh, no como Macarena, que decía, es mi primer reto con la cámara. En tu caso, sí. no, no. Ese, esa parte ya, ya está superada. Pero eh, interpretar a través de una cámara el papel de una persona que vive con un medium. Eh, que tiene que en cierto modo sufrir, ¿no? Eh, lo que es eh, esas visiones de esa persona. Incluso esas sensaciones de, de dolor de, de la persona a la que ama, con el tema de la mediunidad por diferentes experiencias que hemos vivido, ¿has podido o has vivido algún tipo de... ¿Has interpretado más bien algún papel que pudiera tener relación con el, el mundo místico, capacidades psíquicas, o del marido, interpretado el marido de alguien que tiene esa capacidad tan extraña? No, no he realizado ningún papel eh, que tenga que ver con, con Hugo o que tenga unas características eh, parecidas a las, que, a las que tendría el personaje de Hugo. Sí que en una obra de Valle Inclán eh, que hice en el Teatro de la Abadía, eh, representé, en, se llamaba El Embrujado, representé a un ciego eh, que tenía cierto. No estaba escrito en el. En el en el texto, pero sí que poco a poco a, en, en el transcurso de los ensayos eh, fue saliendo que, bueno, pues era una persona ciega, pero una persona que sabía más de la cuenta, ¿no? Entonces yo sí que aproveché la oportunidad para, para dotar al personaje de un cierto, bueno, de un cierto sí. misticismo. Que no, que no dijera si, si realmente tenía capacidades psíquicas pero sí que intenté que, que se viese algo de eso porque al final las personas eh, ciegas tienen que desarrollar otro sentido ¿no? sí. para poder moverse y para poder pues para, para poder desarrollan más los sentidos que tienen y creo que desarrollan sí. un sexto sentido que, que es pues el, el sentir el el, el, el saber percibir entonces sí sí que... Pero bueno, no, no tiene mucho que ver con... Eso sí que es verdad. No, Alberto, tienes que estar... En ese sentido tienes que estar tranquilo porque soy un, yo soy un tipo bastante normal, ¿vale? Y, y llevo todo esto de la mediumnidad, lo llevo, lo llevo con mucha calma y, y creo que lo llevo como, como se debería llevar sin darle sin darle misterio, sin darle espectáculo y sin darle... es una capacidad más. Eh, bueno, pues si te parece, ya podemos empezar todos a, a hablar un poquito y a... Sí, a mantener una conversación. Vamos a... a Efectivamente. Ver te Os voy a lanzar una pregunta a, a Macarena y a Alberto. ¿Os dais cuenta que, eh, en cierta medida, eh, vais a ser como los Warren? ¿Estos señores que tienen una casa con un piso bajo lleno de muñecas, trajes, eh, dagas eh, fantásticas y cosas maléficas? Bueno, nosotros no tenemos cosas maléficas. A ver, antes de que contesten, por favor, que creo que los oyentes pueden confundirse. A ver, más que los Warren, eh, porque no deja de ser también un espectáculo, creo que se van a ver en situación de interpretar. Cierto, cierto papel que además se tienen que enfrentar con esa parte de, de luz y oscuridad, ¿no, Hugo? ¿Qué es lo que quieres más <laughs> decir? Porque ha habido experiencias también un poco turbias. Sí, me refiero a, a. A ver, ha habido momentos en los que podríamos decir que han sido bonitos, pero también hay momentos que son bastante feos y bastante bastante duros, es decir, la, la media unidad, como todo en la vida, es dual y tiene y tiene esos dos esos dos puntos. Además, eh, esos dos puntos que están extremadamente separados. Eh, Macarena y Alberto, eh, yo sé que estáis preparados para para eso, eh, pero aún así os lo voy a preguntar. Estáis preparados para estar en un punto ¿Y en, al minuto siguiente estar en el punto contrario? Pues la verdad es que, a ver, preparado nunca está nadie para hacer algo que nunca ha he hecho, ¿no? Pero, pero concienciados, creo que sí, que lo estamos y con muchas ganas. Y, y además me alegro de, de todas estas experiencias, pues cuando sean las más turbias, pues, pues bueno, pues no estar sola ante el peligro, ¿no? Por lo menos tengo un compañero ahí al lado para, para hacer apoyo. pero, pero bueno. Es lo que, es lo que hay, como bien dices, eh, todo tiene su dualidad, todo tiene su lado bueno, eh, las cosas también los pormenores, más negativos, y pero hay que hay que hablar de ello igualmente. Además, de hecho, eh, la situación que, que, que os vais a encontrar en, en los papeles es la que estás describiendo, Macarena. Eh, es decir, has dicho. Me alegro tener un compañero para pasar esas situaciones. Yo os comenté el día que quedamos que eh, iba a haber. Eh, bueno, pues iba a haber un guión, pero iba a haber un guión muy explícito. <laughs> es decir, que mi intención era que a través de vuestro sentir os, vieran, os vierais en situaciones que se van a describir en el guión y que las transmitierais de manera natural. ¿Cómo se encontraríais, cómo se encontraría Alberto, cuando de repente Macarena entra en estado de shock y no puede volver? Parece que está muerta porque su respiración es más lenta, porque está fría. ¿Cómo te encontrarías, Alberto, si ves que tu pareja, en este caso Macarena, entra en ese estado de shock? ¿Cómo, cómo te vas a poder encontrar? Bueno, pues supongo que si no, si no tuviesen ni idea de lo que le está pasando, eh, llamaría a una ambulancia, seguramente. Pero eh, ya sí sé que le pasan este tipo de cosas y que además juntos estamos trabajando en ello y, y que yo le ayudo, pues seguramente estaré, supongo que reaccionaría estando a su lado y estando muy atento de lo que de lo que le, lo que le está pasando. Pero bueno, sería fuerte, evidentemente, verlo, supongo. Eso me lo tiene que contar. Hugo. Es algo. Aunque. aunque no lo parezca. Alberto es algo completamente normal. Eh, al principio, a lo mejor. Es un poco llamativo. Pero. Te puedo asegurar que con el tiempo, como todo, eh, adquieres una templanza y se acostumbra. Entonces, cuando la persona, en este caso Merced, se conecta, ¿vale? Que es el término que nosotros usamos, eh, es tan sencillo como con calma, apagar las luces, porque toda la energía lumínica eh, le hace mucho daño, poco ruido o nada de ruido y es tan sencillo como esperar porque ella simplemente está recibiendo información y es tan sencillo como estar ahí mirándola esperando a que en algún momento ella vuelva de ese eh, pequeño viaje para nosotros pero gran viaje para ella porque eh, si te das cuenta es un viaje hacia como llamamos nosotros Hacia el otro lado, hacia el mundo invisible. Es como. Sí. Es como ir a la muerte y volver. Imagínate. Sí, sí pero realmente eh, yo creo que una de las obras de teatro que. en la que estuviste es interpretando un papel, Alberto, que estuviste es con Macarena, además, eh, creo que hablabais también de. de una época muy mística. Eh, eh, corregirme, si me equivoco, macarena, cuando estuvisteis rodando eh, en madrid, eh, si me decís el título de la obra, por favor, me recordáis que estaba ambientada en, en una época en la que eh, el ambiente místico fluía. Eh, también relacionabais mucho esos temas, no el tema de otros tiempos, ese empoderamiento, macarena, que, que interpretabas en el, en el papel, era un papel de sacerdotisa. podríamos relacionarlo? Sí. Sí, así es. El papel de sacerdotisa era la madre de Gilgamesh, porque sí, claro, fue en La febrero, obra de Gilgamesh, correcto. Sí, uh -huh. eso, estuvimos en el Fernán Gómez en febrero, y, y bueno, pues sí, era una obra pues muy ritual y muy de conectar con los ancestros. Eso es, eso es. Y Alberto, ¿qué, qué papel interpretabas en la obra? Porque me llamó la atención cuando yo veo la obra de Macarena... Eh, publicitada, no tuve el placer de, de poder ir a ver por distancia, <coughs> poder disfrutar, pero también eh, entiendo que tuviste ese, ese contacto. No estamos hablando de mediunidad, pero si es, estamos hablando de un contacto con una época donde había más sentir, más empatización y más culto a la muerte. Sí, y contacto con la muerte también. Eso es, y contacto sí. con la muerte. Es verdad, es verdad que... Que, que recientemente he hecho un papel como Enkidu, que es el, 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 el personaje que, que hacía en, en la obra de Gilgamesh, que, que sí que es verdad que tenía mucho contacto con, con, bueno, con el mundo espiritual, con el mundo de, de los dioses, con la divinidad. Y Enkidu era un personaje que, que, que crean los dioses. ...para venir a enfrentarse... Y a, ...y a matar al personaje de Gilgamesh... ...y bueno al final... Eh, ...no sé si, no sé si desvelarla ahora... ...pero porque... Eh, ...bueno por, si alguien la ha visto... ...o no la ha visto da igual... ...Enkidu al final eh, es castigado por los dioses... Eh, ...muere... Y, ...y es verdad que, que hay un momento... ...en el que Enkidu tiene que aceptar... Eh, ...irse... Y, ...y emprender el viaje... Y ese momento ese momento de vivirlo de vivir de interpretarlo era muy duro Macarena no puede decir que los que los primeros días que que, que se puso en pie esa parte de la obra a, a mí me costaba la vida eh, hacerlo y uh -huh. luego me, me costaba mucho salirme de ahí también ¿De eh, te metías mucho en el sí, papel sí, de esa conexión ahora mucho Uh -huh. No, que, sé, que te decía en relación a lo que estabas diciendo, que entonces te metías tanto en el papel, ¿no? Sentías tanto que, que, que entrabas en ese estado, ¿no? De, de conciencia en otro estado del tiempo, quizás. Es decir, sí, lo vives de tal forma, tan profundamente, porque a mí me impactó mucho las fotografías que vi y que ibais colgando en las redes sociales. Y, y bueno, mmm, veo esa, esa exterioridad. Con vuestros cuerpos, ¿no? Con esa pasión en el, en el rostro. Y, y entrar en, oso, en esos estados, nosotros lo conocemos como los estados de la clarividencia. Es decir, vosotros, sí. como actores, tenéis que situaros en el espacio del no tiempo, es decir, en esa época, para uh -huh. poder interpretar. Sí, así es. Sí. Ponerte es hacer. También es su parte de, de estudio y trabajo de campo sobre el contexto de, de, de la obra y las, como, la sociedad cómo era en aquel momento y tal pero es que al ser una obra tan eh, enfocada desde lo ritual lo místico y eh, claro es que es que te, 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 te tocaba de lleno uh -huh. es que eh, cada función acabábamos exhaustos o sea, cada función era, vamos, o sea, es que todos ese mes adelgazamos de, 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 un montón, porque es que invertíamos muchísima energía a nivel físico, a nivel eh, espiritual, vocal, todo. Eh, porque, porque además es que yo me sen, sentía que todos estábamos conectados a algo del pasado que estaba ahí presente en cada función que nos acompañaba. No sé, era una, fue una sensación increíble. Bien. Sí, eso es verdad. Sí. Además, me estáis describiendo entonces exactamente eh, esas sensaciones, ¿no? eh, Yo os he comentado al principio, os he preguntado eh, a los tres que si habéis interpretado algún papel que pudiera tener relación con las capacidades psíquicas. Me habéis dicho que no. Y aquí yo ya veo <laughs> que hay, eh, bueno, pues un enlace a esta obra de teatro principalmente. Eh, que ya habéis tenido esa conexión con los otros estados de, del tiempo o no tiempo, como crea, queráis llamarlo, pero a través de vuestros estados de conciencia, que realmente es el desarrollo eh, de mente psíquica, del proyecto de mente psíquica. También, bueno, eh, en el caso de Pilar, que Pilar no sale en esta obra de teatro, pero sí me llama la atención porque mayormente eh, la serie, que, bueno, la primera temporada, porque deseamos que haya más. Eh, la primera temporada va a empezar con el desarrollo desde la, lo que es eh, el mundo de la mediunidad con, desde pequeño, se va desarrollando ciertas experiencias, pero eh, vamos a, a enfocarlo también a nuestras investigaciones. Nosotros nos dedicamos a realizar investigaciones de sucesos un poco turbios que, que se han producido, como puedan ser asesinatos, secuestros. Evidentemente no vamos a dar el nombre de, de las personas, el nombre es real y se va a hacer una modificación del personaje eh, por respeto, sobre todo a los familiares. Pero me llamó la atención que Pilar compartía conmigo ciertas ideas y ciertos pensamientos relacionados al mundo místico, al mundo de la parapsicología eh, con la investigación. Pilar, cuando yo te comenté... Que me dedicaba a realizar investigaciones y que había estado en ciertos casos, vamos a llamarles X. ¿Cómo sentiste? ¿Cómo te sentiste? Eh, porque te vi eh, muy dispuesta a colaborar, eh, sobre todo en opinión y en sentir esas sensaciones. Sí, porque de alguna manera he vivido de cerca algunos casos, que no quiere decir que se vayan a tratar, pero o, o similares. Eh, y me parece tan maravilloso que de alguna manera se pueda ayudar a, a dilucidar un poco la verdad, que me pareció, vamos, que quería meterme de lleno ya. Y, y sobre todo a través de, de un tema como es el misticismo, el ocultismo, el, lo psíquico, ¿no? Uh -huh relacionado con estos temas de investigación porque estoy leyendo yeah. además que has interpretado un personaje en el 2017 eh, que pueda tener que ver con casos de, de épocas es que no sé pronunciar bien eh, lo que pone madame eh, de sade eh, podríamos eh, decir que eh, por el nombre de la obra tiene que ver con. con una época donde se, se llevaba mucho el tema de los asesinatos sutiles con lo que era el veneno líquido, ¿no? Sí. Y demás, si me puedes, porque es lo que me resuena. Yo estoy sintiendo, yo estoy hablando con vosotros, estoy viendo la biografía y me está llevando el cuerpo a diferentes nombres, y por eso os pregunto. ¿Me puedes hablar un poquito de esta obra? ¿Qué tanto me llama la atención con esta sí, sintonía? Pues mira, ahora que lo dices, eh, Merce, dentro de esta obra eh, yo representaba una misa negra. <laughs> sí, sí, porque dentro de mi personaje, en aquella época, como tú bien dices, eh, era algo habitual. Y sí, sí, yo la tuve que hacer. Claro, es que por eso te comento, porque. Bien Yo fuerte. viajo en el tiempo. Ya, ya viajaremos juntos. No os preocupéis. No me acordaba, pero entonces, es que sí, totalmente. Además, era una escena muy importante. Claro, entonces eh, me he ido un poco a esa conversación al tema de las investigaciones, que Ajá. sé que es. Además, tú eres una mujer eh, fuerte y una mujer eh, justiciera, eh, que le gusta que las cosas estén bien hechas y eres muy defensora de, de ciertos puntos del sistema y el cuerpo ha ido directamente mi mirada ha ido a esa obra de teatro discúlpame que no haya nombrado eh, del todo el nombre pero veo que a lo mejor pueda pronunciarlo mal <laughs> eh, ah, por temas de, de idioma y demás y sabía que algo tenía que ver porque además la sintonía que de los papeles que veo que interpretas en estas diferentes eh, obras que, que estoy leyendo veo mucho que son eh, interpretaciones con un sentir muy profundo, con un sentir muy profundo, sobre todo melancolía, lloros, justicia. Eh, sí. E incluso habéis estado o estáis eh, participando, Macarena y tú, no sé si Alberto también participa en teatro infantil, eh, sé que sí, vosotras sí. sí que participáis. Eh, Alberto, eh, ¿sueles ¿No? eh, trabajar en teatro infantil? No. No, no he trabajado nunca en teatro nunca infantil. Es, lo digo por eso, porque el tema del teatro infantil también es interpretar papeles que rozan la fantasía. Entonces, ¿Sí? el rozar la fantasía sí. hace que ese estado de conciencia sea tan elevado que llegamos a, a estados de pensamiento... Eh, mágicos, ¿no? El saber interpretar papeles, ¿qué es lo que la última obra Pilar, cuando nos vimos eh, el otro día en el curso, estuvisteis sí. en una obra de teatro o en a, o alguna obra que me puedas eh, hablar un poquito de algún personaje que pueda tener que ver con magia o capacidades? el, el, el planeta de los sentidos Sí, sí, la verdad que es un personaje muy mágico. Eh, a ver, es mágico, puede ser real si tú lo ves, pero es mágico en el sentido de que es un personaje que todo le da la vuelta. Eh, es un personaje feliz, no le hace falta nada para vivir. Eh, de un obstáculo ve una posibilidad muy importante. Eh, en ese sentido. Sí, es mágico, porque no es tan fácil hacer eso, ¿no? Durante la vida real. Y llegar además a eh, ese público tan especial como puedan ser los niños. Sí. Llegar a claro, esa, par <laughs> esa es. parte, ¿no? <laughs> que no sé de las... de <laughs> eso es. Activar esa sensibilidad que para ellos es tan fácil, porque ellos tienen sí. esa sensibilidad eh, psíquica, esa capacidad de, de ver. Algunos niños tienen esa capacidad de ver. Eh, otras vidas, no, otros planos, y, y creo que a través de, de estas obras sí que habéis rozado. Eh, lo que es este mundo. A la pregunta, me remito a la primera pregunta, ¿habéis interpretado algún papel? Pues sí lo habéis hecho. Porque además es que doy fe, Alberto, Alberto, bueno yo, sí, cuéntame, que estás ahí, que te noto que estás pensando sí. para decir algo que dilo, dilo. Sí, ¿Es que es que, o sea, tienes razón que, que, que te, te he dicho que no muy rápido. A, ...a tu primera pregunta... ...y, y este año también... Eh, ...en junio hice una... ...una obra que se llamaba... ...Lecciones de Vuelo... ...y eran... ...además tiene que ver con tu segunda pregunta... ...de si he hecho teatro infantil... Mm. Eh, ...y era una obra... ...que habían escrito... ...que se había escrito a partir de unos talleres con niños... ...y hablaba... Eh, sobre, tres, ...sobre tres niños... ...un niño que estaba... ...en, en un limbo digamos... Eh, y recibía a niños, a otros niños, para, salvar, para salvarlos y para que volvieran a, su, a recuperar su niño interior. Qué bonito. Entonces Qué bonito. yo interpretaba el papel del niño que estaba en ese, en ese espacio, que no, uh -huh. que no se sabía dónde era, uh -huh. y recibía a, a los otros dos niños y les hacía pasar por diferentes pruebas para, para ver si eran capaces de recuperar a su niño. Qué bonito, precioso además, ¿no? El, fíjate lo que has conectado con la conversación. Te has ido. Sí. Porque además, eh, Alberto, eh, bodas de sangre de Federico García Lorca, eh, que sí. estás eh, ahora eh, en esta obra, en esta maravillosa, porque tiene que ser maravillosa, y además yo que me fijo mucho en las imágenes que colgáis, veo la interpretación tanto de tus compañeros como tu expresión, veo que lo vivís. Bodas de sangre... Eh, no, no hablo de capacidades psíquicas, desde luego, lo sé, pero sí hablo de un sentir y de una interioridad de emociones, de melancolía, de justicia y de agonía, que también nos describe eh, pues el sufrimiento del ser humano cuando siente. Cuéntame un poquito de, de la obra que, donde estás en Bodas de Sangre. Pues. Es lo que se respira en bodas de sangre. Eh, y lo que respira el personaje de Leonardo, que es el que interpreto yo, eh, tiene tal. Tiene tal interioridad, tal, tal, tal sufrimiento. Y, y llega. lo que sale de las palabras de, del texto de Leonardo, por ponerte un ejemplo de un personaje eh, que es el que hago yo. Eh, es tan profundo. Y, y bueno pues lo que tú dices no, no, no tiene nada que ver con capacidades psíquicas eh, las que tienen estos personajes pero sí lo que lo que trans, lo que transmite la obra lo que lo que respira la obra es muy profundo es algo muy muy profundo y a la vez muy elevado porque cotidianamente no no actuamos así como actúan estos personajes y, y es una historia real o sea es una historia que pasó en Almería. Y, y podría pasar hoy en día, y, y seguramente pasa, lo que pasa que no, no con esa intensidad, pero, pero sí, sí que la obra es. Eh, respira todo esto. Muy emocionante. Muy emocionante. Eh, Macarena y Pilar, o Pilar y Macarena, me da igual el orden. El otro día estuvisteis en, en uno de nuestros cursos, en el curso de psicometría. Eh, estuvisteis un ratito, tampoco estuvisteis mucho, pero sí os dio tiempo a experimentar un poquito con los ejercicios que Mercé eh, realizó en este, en este curso. Eh, contadnos un poquito, por favor, qué sentisteis, porque yo os miraba y la verdad que tenéis una cara a las dos de... como... Mmm, qué flipe esto, ¿no? Qué, qué, qué pasada, o sea, ¿cómo es posible que yo... Hace un rato estaba en el metro, iba corriendo porque creía que llegaba tarde. Eh, y de repente llego a un sitio, me siento, y me dan una foto o me dan un instrumento y de repente soy capaz pues, de hacer determinadas cosas. ¿Qué, qué sentisteis en ese momento cuando, cuando estabais realizando los ejercicios y cuando visteis los resultados? Pues la verdad que yo luego se lo comentaba a Maca que me pareció vamos algo mágico no sabía si era el ambiente o si o si era que Merce estaba presente o lo que fuere pero desde el del, del primer ejercicio con la foto o sea yo empecé a sentir mmm, a tener bueno, como una información el primer ejercicio fue el objeto perdón con el objeto sí bueno luego con la foto también me pasó sí son los dos y, y luego al, al ver los resultados y sí, contrarrestar esa información con, con la persona de que era el objeto, la verdad que sí, aluciné. Y mi cara debía de ser de, de aluciné porque era, era lo que sentía. Sí. sí, me pareció espectacular, la verdad. Macarena, sí. está muy callada. ¿Y tú, Macarena, ¿eh? qué sentiste? Pues, bueno, es que yo, claro, porque lo está comentando Pilar y, y entonces he vuelto a ese día recopilando todo y, y es que sigo sin palabras como, como estaba aquel día. O sea, yo aluciné, aluciné. Es que eh, efectivamente, o sea, ya no quiero imaginar la gente que estaba desde, desde antes, desde por la mañana, la de cosas que debían de descubrir, porque nosotras es verdad que teníamos la función infantil por la mañana. Y nos incorporamos por la tarde. Entonces, bueno, es que llevábamos nada, cosa 10, 20 minutos. Ya, pero, pero ¿qué está pasando? O sea sí, sí. Y nos mirábamos las caras y decíamos, pero madre mía, ¿qué está pasando aquí? <laughs> sí, totalmente. Porque con unas mínimas pautas que Merce nos decía y tal, lo aplicábamos y, y claro, eh, 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 podíamos extraer eh, cierta información del objeto o de la foto o lo que fuera en ese momento. Claro, que si yo no había pensado, a mí eso me lo dicen eh, hace un año y, y es que no me lo creo. No, información yo... y sensaciones que te producían, Totalmente. Sí, como la foto, como. Sí, sí. sí. es sí, que la sea... verdad que yo no había imaginado que, que, que yo hubiera sido capaz. Por eso me remito a que no sé si era el momento, era la atmósfera, estaba merce presente. Mm. Sigo sin entender, pero bueno, me he dado cuenta que bueno, que si, si me pongo puedo hacerlo. Pues es, es tan sencillo, es tan sencillo, esto se explica en en un minuto. Es tan sencillo como que todos tenemos capacidades psíquicas. Y, y es tan sencillo como que hay un grupo de personas que están intentando negar esas capacidades psíquicas que tenemos. El otro día sí. fue psicometría. Pero tendríais que ver a las personas cuando hacen el curso de telepatía es decir el, el pasarle una idea o un objeto con la mente a otra persona las caras son de cómo es posible que esté sucediendo esto deseándolo además es que ya sabéis que estáis invitados a todas las formaciones que, que tenemos eso eso por supuesto eh, pero el tema de la telepatía y, y lo que es la psicometría, el, lo que es la serie que, que vamos a trabajar juntos, vais a poder eh, entrenar esa capacidad. Porque de lo que se trata es también muchas de las escenas que vais a rodar eh, tienen que ser en diferentes sitios. Puede, puede ser en un momento dado en el retiro, como puede ser en, eh, al lado de, de una obra de arte. Eh, o, o bueno alguna figura que se pueda tocar evidentemente <laughs> para que no nos detengan y a través de esas sensaciones reales reales y yo os voy a enseñar a tenerlas eh, vais a interpretar es decir yo no os tengo que decir es que cuando yo toco una figura puedo ir a, al comedor al salón donde estaba la figura en la edad media si no quiero que lo sintáis de verdad quiero que que, que os desplacéis a ese salón eh, en realidad, porque creo que el 99% de, de, de lo que es el contenido de la serie van a ser imágenes reales. Alberto yo creo que le va a encantar, Andas. porque <laughs> yo sé que Alberto está ahí <laughs> escuchando, no sé. diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Qué bien me lo voy a pasar. <laughs> sí, te voy a hacer más bonito. Sí, porque además sí. Es, es la intención. ¿eh? Sí, no, sobre todo, madre mía, lo que voy a aprender. Eso. Bueno, ¿qué vamos a aprender? Porque yo también eh, cuando veo que las personas, eh, como decía Macarena y Pilar, con tres pautas en una sola formación consiguen llegar a, a, a ver a través de una fotografía cómo era esa persona, o qué transmitía, o a través de un objeto, ¿no? De quién era ese objeto. Eso no se consigue en nada. El tema es que vemos en otras formaciones, que vemos en otros sitios, primero que usan herramientas a lo mejor relacionadas a religiones. Yo intento dejarlas a un lado. Eh, yo respeto todas las religiones, entonces entiendo que en ese momento tenemos que quitar todo, trabajar el estado puro de los estados de conciencia, eh, desarrollar nuestro maravilloso cerebro y sobre todo pues obtener esa información. Que en minutos, como puede eh, decir Pilar y, Pilar y Macarena, eh, se puede llegar. Alberto no pudo acompañarnos ese día, pero Alberto todavía nos quedan <laughs> formaciones, con lo cual estoy segura que vas a poder viajar en el tiempo o en las veces que, que desees, y sobre todo en la serie. Y eh, también, bueno, deciros con este aprendizaje que todos vamos a obtener que de aquí bueno esto es un proyecto sin ánimo de lucro pero bueno de aquí Hugo a lo mejor sacamos hasta una película a que sí vamos a, a liarla, no como nos dé el puntito claro, conociéndonos sí. la hace, lo hacemos vamos para a ver bien, sobre y esto todo. ya es información para todos yo ya tengo encargada <laughs> o encargado como queráis la cámara para la serie vale sí sí y eso ya y esto ya... Ya lo hablé con Macarena, ¿te acuerdas Macarena lo que te dije? ¿Qué iba a hacer? Sí. Pues ya está, está en camino, que lo sepas. ¿Vale? Las navidades han llegado fuertes este año. Efectivamente. O sea, vamos a vamos a, a intentar, y yo creo que lo vamos a lograr. A ver, este proyecto a mí me parece una pasada, yo os lo digo sinceramente. Eh, tanto, tanto por la idea como por vosotros. Los que vais a. Los que vais a, pues a darle vida a todo esto. Tanto por el guión, tanto por la banda sonora. Por, por todo. O sea, esto para mí es. Eh, me parece un proyectazo espectacular. Os lo digo así de sencillo y así de claro. Sí, y, y, y hace una hora a lo mejor no. A ver, no, no es que no lo haya pensado. Pero ahora que os estoy escuchando. y ahora que hemos hecho este programa de, de radio que hemos ocupado. Para, para hablar de la serie o sea esto, esto tiene que salir espectacular y sé que va a salir espectacular porque lo sé o sea ya no es porque tenga una persona al lado <laughs> que, me, que me desplazo <laughs> en los Estados de <laughs> que, que me y no pueda tengo una decir. ventaja chicos no os quiero decir nada pero... <laughs> pero lo que sí lo que sí estoy viendo es que todos estamos poniendo lo mejor de nosotros y vamos a poner lo mejor de nosotros y yo creo que con eso ya tenemos muchísimo ganado muchísimo entonces, la verdad que, a ver, yo estoy deseando empezar con el proyecto, estoy deseando. Eh, también quiero cerrar algunas cosas que tenemos ahora en, en, pues eso, las que estamos trabajando para poder dedicarnos bien al, al, a este proyecto, a esta serie. Y quién sabe lo que puede venir después. La verdad que no me lo cuestiono, sinceramente. Pero mmm, creo que van a venir cosas muy bonitas. Es lo que. esa es la sensación que a mí me da. Sí. sí. Mm, seguro que sí. Sí, porque además, sí. bueno, viendo el recorrido profesional que, que tenéis los tres, con el mundo de las emociones, eh, los papeles que habéis interpretado con el desarrollo de vuestros estados de conciencia que creo que no sois eh, es que no os creéis todavía lo que hacéis el actor el buen actor no es el que tiene una fotografía una cartelera en medio de, de una calle para mí es el que llega ¿no? a través de, de su interpretación llega a lo más profundo de nuestro corazón yo eh, amo el cine mm, sí que es cierto que no soy partidaria de las series Ahora sí voy a hacerlo. <laughs> Amo el cine y os digo, eh, últimamente para ver una película que me llegue, pero no solamente lo que es eh, el, el, lo que de lo que trata la película, sino el actor, actores de, de hace tiempo, pues bueno, pues que ya comercializan papeles que bueno, pues no te llegan, ¿no? Porque yo creo que ni lo sienten y además en, en lo que es eh, aquí en España, que creo que hay muchos actores poco reconocidos que os dedicáis sobre todo al mundo del teatro, porque del mundo del teatro nacen los mejores actores, porque es donde uno interpreta en vivo y en directo. Ahí no, se corta. ahí no se corta, ahí uno sale al escenario y se transmite una energía a través del escenario, a través de vuestros cuerpos, vuestras mentes, vuestras voces. Y eso es lo que vale en lo que es en la interpretación. Creo que es una oportunidad sobre todo para... Eh, enseñarle a España los, los buenos profesionales que tenemos solo España <laughs> bueno solo España no ya sabes que luego ya nos vamos que bueno yo ya tengo ahí un proyecto montado <laughs> pero a ver YouTube es internacional sí, sí, vale podemos llegar a, vamos a ver con este proyecto podemos llegar a cualquier sitio donde tengan una señal WiFi o unos datos vale que esa es nuestra intención y luego cuando lleguemos a otros países donde no nos entiendan, no pasa nada porque lo doblamos y ponemos los subtítulos en la parte de abajo. Ya, ¿vale? os, veo, ya os veo con el idioma, ¿vale? De aquí a unos meses, no os, no os preocupéis, intentaremos que esto sea con ánimo de lucro para pagarnos todos una academia. Pero Pero inglesa, ¿eh? Igual, ¿eh? O eso nos dobla a Hugo, o, bueno, os dobla a Hugo la, la voz de Hugo en, en los cuerpos de Macarena y Pilar. Pues, Hay una genial. herramienta que se llama Google Traductor, ¿vale? Que eso va de maravilla. Le pones un texto y te pone cualquier idioma. Eso luego se pone en la parte de abajo, se subtitula y podemos llegar a cualquier punto del mundo. Ojo, cualquier punto del mundo donde nos quieran ver el que no esté preparado porque no haya crecido digamos eh, no tenga ese crecimiento personal no pasa no. absolutamente nada como decíamos antes, tenemos que llegar a quien tenemos que llegar nada más el que esté Preparado. efectivamente, no tenemos que obsesionarnos con llegar eh, ni a lo más alto, ni no. muy lejos ni a 20.000 países, no yo creo que tenemos que llegar a quien tenemos que llegar y que le llegue bien ese mensaje en todos los sentidos, tanto vuestro trabajo como actores, como qué es la mediumnidad, eh, qué puede ofrecer la mediumnidad, tanto en su parte positiva, por un lado, que es la más bonita, digamos, o su parte negativa, que es la más trágica, la de los asesinatos, la de los secuestros, la de esa gente pues malvada que no tiene ningún ningún problema en, en, eh, en hacer un acto, un acto tremendo. Así que ese es el mensaje. Pilar, yo quería sí. preguntarte porque veo que eh, ya para finalizar si os parece bien, ya ya cuando empecemos eh, empecemos a sacar los episodios, ya hacemos más más programas, ya realizaremos más programas, estaba mirando eh, ahora mismo te encuentras eh, trabajando en alguna obra de teatro eh, en concreto o estás en diferentes obras o estás preparándote no, para la verdad para que alguna ahora obra. mismo eh, estoy con el infantil pero no estoy de pleno en ninguna obra actual uh -huh. Sí, además preparándote también, ¿no? Eh, porque sé que eh, siempre estás en activo, ¿no? Preparándote sí, en clases, sí. en sí. idioma. Eso Sí, eso sí, siempre. Eso siempre. De hecho, gracias a Dios nunca estoy parada. A Dios o a la energía o lo que sea nunca sí, estoy parada. Sí, sí, sí. sí. Eh, y me mantiene viva. La verdad que sí. O sea que de momento te podemos encontrar en obras de teatro infantil que entiendo que o, o en otras obras que puedas empezar a prepararte que entiendo que a través de las redes sociales eh, nos comunicas, ¿no? Nos anuncias donde podemos disfrutar de tu presencia y de tu energía. Eso sí, sí. Perfecto, perfecto. Y para futuros proyectos ahí lo pondré. Perfecto. Macarena Robledo. ¿Estás actualmente preparando una obra de teatro? ¿Puedo decir el nombre de la obra? Sí, sí. Bien, claro. eh, El Pájaro Azul. Así el es, pájaro azul Sí. cuéntanos un poquito, porque estoy viendo, te iba a preguntar por qué eh, nos has escrito que eh, el estreno será en, en la primavera de, del próximo año. Sí, así es. Eh, para abril, si no recuerdo mal. Esta, eh, estaremos en el Fernán Gómez. y... Y bueno, la verdad es que, claro, ahora eh, haciendo un poco recapitula recapitulación de todo lo que hemos hablado, también esta tiene su parte, bueno, eh, es que trata de la búsqueda de la felicidad, ¿no? Uh -huh. y, y la felicidad, pues eh, a veces nos empeñamos en buscarla en un montón de cosas banales o eh, efímeras cuando en realidad pues <laughs> está en nosotros mismos y muchos no no lo llegaremos a saber jamás, ¿no? Pero de, de eso habla un poquito. Muy interesante, porque además entiendo que entonces eh, habla de la capacidad de amar y de sentir, y sobre todo de, de vivir sensaciones a través de la mente, que, que es muy importante por por lo que nos estás contando. Eh, y además el nombre el nombre de la obra eh, es muy bonito, el pájaro sí. azul. Bien. Y sí. Alberto Novillo le podemos encontrar. Como hablábamos anteriormente, en Bodas de Sangre. Eh, ¿En algún sitio estáis? ¿Estáis en diferentes sitios? Alberto, ¿qué nos puedes comentar para poder seguirte? Pues hemos estrenado este lunes, estrenamos en Torrejón de Ardoz y este sábado hacemos una función en Madrid, en el Centro Cultural Arganzuela, que está en, en el metro Palos de la Frontera. Vamos a hacer una, una función de nuevo. Y aún no tenemos, aún no estamos programados en un teatro en concreto en Madrid. Vamos a hacer bolos por diferentes puntos de España. Y posteriormente estaremos en, en Madrid. Perfecto. En Perfecto. Pues a ver si te vienes para el sur o oh, oh, si no, ya haremos nosotros para, para ir a verte. Eh, a Madrid, también entiendo que eh, en tus redes sociales está eh, pones lo que es el calendario ¿no? de actividades y anuncias sí, un poquito exacto. donde os estáis moviendo para poder sí. comunicarnos con, con vosotros. Muy bien, chicos, bueno, pues ya es hora de irnos todos a dormir. <laughs> Principalmente eh, agradeceros mm, vuestro tiempo. Es un tiempo que, que estáis ofreciendo de manera gratuita. Agradecer eh, pues esa energía que habéis transmitido a través de este programa. Agradecer que me hayáis dejado introducirme <laughs> sutilmente en vuestras mentes para ver qué obras tenían que ver con las capacidades psíquicas, para que cayerais en ese momento. Eh, es verdad, esa obra que hice ¿no? y haceros pensar, haceros sentir a través de esas emociones y espero veros muy pronto el nombre de la serie que aún no lo sabéis <laughs> seréis lo pri los primeros por supuesto en saberlo pero el nombre eh, para todos los oyentes se anunciará el 31 de diciembre verdad hugo vamos a dar las campanadas inaugurando, ah, nos vamos bien. a poner los vestidos, hubo el vestido rojo de lentejuelas, digo yo el vestido rojo de lentejuelas, el traje... En un gran año, en 2020. Y además con una bola de cristal, no. Vamos a, vamos a ir en plan horteras y vamos, vamos a... Hacer de ese vamos a poner un croma aquí en casa y vamos a poner de fondo eh, la puerta del sol y vamos a ser como el señor este de la capa. Y, y, la, y la muchachita esa, pero va a ser al contrario. Yo voy a salir yo voy a salir con un vestido mínimo, ¿vale? Y Merced va a salir con capa. <laughs> con capa, sí, sí, total. <laughs> Bien, sobre todo vamos a anunciarlo ese día. Vosotros lo vais a saber antes, ¿vale? Porque, van a Porque además, eh, eso es, vais a ver antes el, el trailer. Y nada, y empezamos para que en el 2020 ya tengamos nuestros primeros episodios. <laughs> Qué bien, qué ganas. Qué Muchas gracias, eh, compañeros. Gracias por estar esta noche. En breve os veo. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas, Buenas noches. muchísimas gracias. Eh, y nada, deciros a todos, a vosotros también, chicos, que este programa queda queda grabado en YouTube. Se va a publicar también en iBox e en formato MP3. Y que si lo queréis compartir, no tenéis nada más que hacer que coger el enlace, ponerlo en vuestro Facebook o en vuestra red social favorita. Y así os pueden escuchar amigos, vecinos, eh, enemigos y todo tipo de personas. Eh, nada más, eh, daros las gracias a todos por haber estado ahí. Dar las gracias a los futuros oyentes que nos escucharán en diferido. Y nada, os de, chicos, os dejamos un segundito en, en mute, ¿vale? Pasamos al vídeo final y ahora cuando acabe el vídeo hablamos en, en privado nosotros, ¿os parece? Muy bien. Fenomenal. Sí, muy Venga. bien, Venga, hasta ahora. Ah, no. Un beso. Y al resto nada, dar las gracias por por habernos escuchado y por haber estado ahí eh, miércoles, tres miércoles. Mercé, ¿algo que decir? Buenas noches.